Ah, sí. Vamos a poner la asistencia de allí, ¿no? Sí. No. Bien. También. Wow, ¿ustedes? Pero, ¿qué pasó? Con todo. Bueno, chicos, bueno, en H1 nos toca lo que es el Imperio Persa, ¿no? Estamos en minuto 4 con 40. Minuto 4 con 40. Creo que. No estoy bien, no estoy bien. Tenemos aquí. Está Luana y Nicole Medina. No, y
A ver, todavía no viene. Ah, ya vino. ¿Estás aquí, Castillo? No, no está. Con todos. Esta parte. Comentario. Wow, cuatro comentarios. Nada, Pedro, me sorprende que estés temprano. A ver, si quieres. También pensando. Eso, Parra, ya. A ver. Bueno, para los que recién han llegado, ¿no? Vamos a informar que solamente se muestra acá a los alumnos que tienen su cámara encendida, nada más. Pues. Tenemos que los saber con todos ustedes. Aquí dice que son 15. De estos 15 solamente, a ver, tenemos a 4, 5, 6, 7 nada más. Menos la mitad. Bueno, ahí está. Están ahí. Los demás están sin cámara encendida. Está. Vamos aquí. Bueno, ¿qué sabemos de los persas? ¿Ah? ¿Qué me puede decir? Ajá. Chicos, ¿quién me puede decir algo de los persas? ¿No? Hemos visto películas, sí, ya. Hemos visto varias películas de los persas, sí, hemos visto un montón de películas, de menos yo sí, ¿ah? Yo sí he visto películas. ¿No? Bueno, son una cultura muy amplia, estado colonizador, por así decirlo, ¿no? Dominaron prácticamente toda Asia y cuando vienen a Europa, tocan con los griegos, pues, ¿no? Nosotros hoy día vamos a ver aspectos importantes de la cultura, ¿no? Y en lo que respecta a la conquista, solamente pequeños puntitos nada más, ¿ya? Para que el oral no sea, a ver, un comentario tan espeso. Inventaron el molino, ¿ya? Sí, varias cosas también, ¿no? El aspecto militar sí resalta. Tenemos aquí igual, ¿ya? No me gusta esta configuración. Tengo que arreglar esto. Y tú ves aquí en lo que respecta a los, ¿ves? En lo que respecta a los orales, ¿ya? Bueno, aquí también ya hemos cumplido, pues, tarea cumplida, chicos. ¿Ya? Tenemos todos los orales aquí. ¿Ya? A ver, este es. No, este es azul. ¿Ya? Aquí está, solamente la última clase, la mayoría sí contestó bien. ¿No? Cuando con nomás este faltó. Y solamente son pocos los alumnos que no respondieron. Pues estos chicos tienen que estar full pila para la próxima clase, ya que los orales, ya ahora solamente hacemos repaso, pero ya no con esa preocupación de que no, si respondo mal me va a poner la nota. No, no, no. No te preocupes. Nosotros ya cumplimos, las notas ya están, ya. ¿Ya? Solamente la preocupación va a ser para Clavijo, Maita y Wando, pues Mick y también Pérez, Edison. ¿Ya? Si quieren, se pueden quedar con esa nota. Si no, pero eso sí, yo sí le voy a tomar oral para ver si cambia esto o si se quedan así, pues. Únicamente los alumnos que sus padres no han justificado, prácticamente tienen 5,
No, porque a mí nadie me dijo nada, el coordinador no me dijo nada, ni siquiera me enseñó las recetas médicas, ¿no? De ese estado. Entonces, de aquí para aquí, ya la nota está colocada, ¿no? Los que sí pueden justificar me dicen que está acá porque todavía está a tiempo, no ha pasado tanto tiempo como esto que está aquí, ¿ya? Entonces, estos chicos, este que está acá, que es Guanduco, tiene que preocuparse. Si es que está aquí, ¿estás aquí, Guanduco? Creo que todavía no llega. No, todavía llega. Ya, chicos, entonces, otra cosa importante, jóvenes, antes de continuar, es que, bueno, pues chicos, traten de no faltar, pues. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Ya. Aquí, esta es la segunda semana, este es el día jueves, que nos toca los orales. Faltó Tochi, faltó Huánuco. La otra semana faltó Saucedo. La otra semana faltó Tocho otra vez. Faltó Huánuco Smith, ¿no? Entonces, cuando tú faltas, ¿no? Cuando tú faltas y no justificas, ¿no? A tiempo, porque no puedes justificar cuando tú quieres, sino teóricamente tienes que justificar la siguiente semana o al día siguiente, ¿no? Pero si tú faltas, ahí hay problemas, pues, ¿no? Ahí hay problemas. Sí, tú justificaste, Minaya, sí. Sí me dijo el profesor Jimmy, ¿ya? Por eso que hay algunos alumnos que sí están justificados, pues. ¿Ya? Entonces, cuando a veces yo me doy cuenta de que algunos chicos se escapan, pues. Se escapan. Cuando estamos en los orales, pues se les va el internet, ¿no? Y ya no está acá. Y eso no puede pasar, ¿ah? Ya, no sé. Que siempre le pase, la primera vez puede ser coincidencia, ¿no? Pero la segunda vez que me diga, pues, siempre se le va el internet, porque es un alumno que sí me he percatado que siempre se le va el internet, o a veces se escapa cuando, o sea, se sale de la reunión cuando son los orales, ahí, bueno, la primera vez se puede pasar, ¿no? Porque puede ser una coincidencia, pero la segunda vez ya no puede. Entonces, tiene que tener eso cuidado, chicos, porque no vayan a pensar de que a los alumnos que están a la primera hora, se les toma asistencia y ya está, ¿no? Ya me puedo retirar, me puedo ir porque ya me puso asistencia. No. Porque cuando yo pongo asistencia y luego al final yo reviso, vuelvo a revisar, yo cambio tu asistencia. ¿Ya? Y no sé si escucharás, no sé si escuchan un timbre. A ver, Yasmín, ¿estás ahí? Sí, profesor. Entonces, por si acaso tú escuchas un pequeño timbre cuando un alumno ingresa. Sí, el sonido se ha actualizado. Esa es otra actualización. Cuando un alumno se retira, automáticamente suena el timbre. Si tú te has dado cuenta, el timbre tiene dos tonos, ¿ya? Y ahí yo me doy cuenta cuando un alumno se está retirando de la reunión, ¿no? Entonces, esa es otra configuración, otra actualización del Zoom, ¿no? Para ver que los alumnos se retiren sin, y luego estén diciendo si estuve en la reunión, pues. Hay unos profesores que tienen una pantalla y utilizan esta aplicación. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, tomen su precaución. Yo les aviso porque luego no quiero que luego ustedes, algunos, no todos, estén argumentados. Pero yo sí estuve, ¿no? Y en el video, obviamente que, por ejemplo, si yo poncho las cámaras ahorita, van a aparecer. Pero luego, al finalizar, ya no va a aparecer ya. No va a aparecer, ¿no? ¿Qué pasó con ese alumno, no? Entonces, tomen sus precauciones porque así como ustedes toman sus precauciones para, digamos, aprobar o, ¿no? Yo tomo mis precauciones porque ya se viene la reunión de padres, ¿no? Ya se viene la reunión de padres. Y si tú te pones a ver,
los videos, ¿no? Yo cada rato paso enfocando las cámaras, ¿no? Para que el padre vea, ¿no? Y cuando el padre me diga, porque yo le voy a enseñar mi registro de asistencia, mi registro de utilizar las cámaras, ¿no? Porque tengo que justificar si es que algún alumno no asiste, está muy bajo en sus notas, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de ustedes va a ir de frente a lo que saben, a lo que están acostumbrados, los exámenes bimestrales o los mensuales. Ahí es. Pero este año es muy diferente. Tú ya viste el registro. Sabes que el peso está en las tareas y en los orales, en las prácticas, ¿no? Ahí tienes el 80% de tu nota ganada. Si tú has estado bloqueando, bueno, ya, toda acción siempre tiene consecuencias. Eso tienes que saberlo, tienes que tenerlo presente, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a ir de frente al tema, ¿no? Tenemos aquí los persas, ¿no? Se ubican en la meseta de Irán, ¿no? Aproximadamente 2000 años hasta el año 300, 331 a.C., ¿no? Tenemos los límites por el norte, con el mar Carpio, por el este el Valle Indo, el oeste Mesopotamia y por el sureste el Golfo Pérsico, ¿no? Esa es su ubicación y sus límites. Pero con el tiempo esta cultura va a ir expandiéndose, va a ir creciendo. Pero sus características de esta cultura son la religión monoteísta y moralista. O sea, trabajaron lo que es la moral, ¿no? Como era un imperio colonizador, ¿no? Ellos acogieron a la libertad de culto, ¿no? Las provincias, los países sometidos podían seguir adorando a su mismo Dios, ¿no? Ellos implementaron lo que es el código penal, ¿no? Para poder administrar, ¿no?, el imperio que tenían, ¿no? El derecho penal humanizado, ¿no? Planteando una división territorial a través de las satrapias, que son como las regiones en la actualidad, ¿ya? Y tenemos dos evoluciones, ¿no? Los periodos de los medos y los periodos de los persas, ¿no? Los periodos de los persas es la parte de la conquista, ¿no? Y los medos no, los medos es ya la formación de la cultura, ¿no? En lo que respecta a la religión, tenemos que fue Darío, después de varios reyes, fue Darío el que va a oficializar, el que le va a poner un acto a la libertad de culto y va a oficializar una sola religión, ¿no? El mazdeísmo o zoroastrismo, ¿no? Que se va a basar en el principio del dualismo, ¿no? El principio del bien y del mal. Haces cosas malas, te castigan, ¿no? En base, digamos, equitativamente a tu maldad, ¿no? Qué sé yo, cortarte un brazo, una mano, ¿no? Una oreja. En eso consiste su ley, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, yo sí estaría de acuerdo que eso se implantara, pero bueno, ya, acá estamos en una democracia. A ver, luego te dice, el principio del bien y el mal, ¿no? Que es la verdad y mal sería la mentira, ¿no? Lo dice, su principal dios fue llamado Haura Nasta, ¿no? Los persas van a recopilar todos sus conocimientos en libros conocidos como Zen Avesta, ¿no? Van a ser sus manuscritos. Van a contener 21 libros, ¿no? Con toda su sabiduría, con todos sus aportes, ¿no? El nazdeísmo se continúa practicando hasta hoy. Es la religión que se practica, ha sobrevivido, ¿no? En algunas regiones de Asia Central y la India, ¿no? Acuérdense que los persas son de Asia, ¿no? Y que luego cuando ya chocan con los atenienses, ¿no? O espartanos, ¿no? Que son de Europa, ¿no? Que de dos continentes prácticamente, ¿no? Pero aún así se conservaron sus libros, ¿no? En lo que respecta a la política, tenemos acá el rey como máxima autoridad, las sátrapas, que eran 10 reyes, que cada uno estaba encargado de, como te dice acá, la división política, ¿no?
dirigir una región, una provincia, ¿no? Era el gobernante de una región, ¿no? El canciller o secretario, ¿no? Los ciudadanos en la función de la sátrapa y los taranos, que eran jefes de guerra, ¿no? En épocas de guerra, y los espías también, ¿no? Está incluido dentro de la organización política los espías, ¿no? Si tú has visto las demás culturas, no ponen a los espías dentro de su organización política, ¿ya? Luego, ¿hasta acá hay preguntas, chicos? Para continuar. No, profesor. Luego tenemos aquí en su periodo evolutivo, el periodo de los demos, ¿no? Está, ¿ya? Aquí están los reyes, Arbace, Degoyes, Traortes, ¿no? Hacemos un comentario. A ver. Ah, exactamente, son diferentes, ¿no? Entonces aquí. Recordado por ser el que logró sacar al pueblo medo del suyo asirio, ¿no? Un libertador, ¿no? Este rey, ¿no? Los sacó a los persas de los sirios, ¿no? Luego tenemos acá de Yoses, ¿no? Administró su reino eficientemente, ¿no? Edificación de su hermano, un palacio, ¿no? Es considerado el fundador del reino persa, ¿no? Traortes, tenemos acá, intentaría la conquista de los asirios, ¿no? Pero muere intentándolo, ¿no? Es conocido como Xerxes primero. Luego tenemos acá a Xerxes segundo, su sucesor, ¿no? Que logró conquistar a los asirios, ¿no? Pactó con el rey de Babilonia, ¿no? Acá está, Nabopolassar, ¿no? Destruyó totalmente a los niveles, ¿no? Después de su ubicación, ¿no? 2 siglos después. Y Astiages, ¿no? Es uno de los soberanos que va a durar poco tiempo en el poder, ¿no? Descuidó por su... destruido por su nieto Ciro, ¿no? Estos son los reyes del periodo medo. Y luego el periodo persa, vamos aquí, Ciro II, Cambié II, Darío I, Jerjes I, Artajerjes I, ¿no? Artajerjes II y Darío III. ¿No? Lo más importante, ¿no? Se dice aquí, ¿no? Ciro II conquistó el reino de Lidia, ¿no? 540, Babilonia en el 539 y sometió a los griegos, ¿no? Hasta Mileto Halicarnaso en el 540 extendió su imperio persa, ¿no? Ciro II nada más, ¿no? Desarrolló una libertad de culto y derecho penal humanístico, ¿no? Es esto que está acá que hemos visto, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Luego tenemos acá, Darío I va a organizar el imperio persa, ¿no? Él lo crea, pero él lo organiza, inicia las guerras médicas, ¿no? Ahí está, ¿no? Y dice, enfrentó a los exitas, sometió a Tracia y a Macedonia. ¿Ya? Dice acá, fundó Persépolis, establece el mazdeísmo, o sea, la religión, la moneda, el Darío de Oro y la división territorial en este tiempo, donde Darío I es la que impone las satrapias, ¿no? ¿Qué hizo Jerjes I? ¿No? Dice, triunfó en el paso de las Termópilas, ¿no? La guerra de los 300, ¿no? Pero sufrió la derrota en Salamina, ¿no? Platea, ¿no? Ya vieron la película ya, con los
la confederación de dedos, ¿no? Ahí pierde. Hasta Jerjes primero, ¿no? Se produce la paz de Calías y Simón, ¿no? No hizo mucho nudo. Artajerjes II dice firmó la paz de Alcancidas, ¿no? Con los espartanos que fueron derrotados en las guerras del Peloponeso. ¿No? También eso lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los que están aquí dos días ya se hemos visto ya, ¿no? Y Darío III, que nos dice que derrota a Alejandro Magno en Arbelas, ¿no? ¿Ya? Este es todo lo que tiene que ver con los persas, ¿no? En lo que respecta a su arquitectura, sí, fue monumental, ¿no? Grandes monumentos, resaltan en los persas los murales, ¿no? Ellos implementan los murales con relieve, ¿no? Algo que ninguna otra cultura ha podido desarrollar, ¿no? O ha desarrollado, ¿no? Hasta acá hay preguntas, chicos. ¿Preguntas? No. ¿Todo clarito? Ya está. Uno, chicos, ¿no? Entonces, uno se les pide, por favor, que a los alumnos que mencionen, se preparen para la próxima clase, ¿ya? Vamos aquí a Castillo, Yesari, Clavijo, Juan Cosmic y Pérez, Edison. ¿Ya? Entonces, estos chicos tienen que prepararse para la próxima clase para poder cambiar su nota. Y no lo dejamos ahí nomás, ¿no? Está aquí Wanduko. Carlos Hermín. Ha venido. Toche, ¿estás aquí? Tampoco ha venido Toche. No contesta. Yesari, ¿estás aquí? Aló, Yesari. Profesor, disculpe. Yesari me dijo que había hablado con el profesor Jimmy, creo, o con el tutor, de que ella tenía problemas de salud y que había pedido permiso. Ya. A ver. No me dice nada. ¿Eh? Ya. Estoy poniendo aquí falta justificada, porque no me han dicho nada, pero preguntaré, pues. ¿No? Porque si tú te das cuenta, hay algunos que sí me dicen, ¿no? Yo les pongo su F, falta justificada acá, otra falta justificada acá, ¿no? Pero si me avisan, pues, ¿no? Pero tengo que preguntar también, ¿no, chicos? Entonces, estos chicos tienen que, los que he mencionado, los alumnos que he mencionado, tienen que cuidarse, ¿ya? Tienen que practicar. La próxima clase, solamente ya nos vamos a concentrar en las prácticas. Igual aquí, ¿ya? A nosotros solamente nos faltan ya los orales lo hemos completado. Estamos en la práctica número 4, nos faltan dos prácticas. O sea, sí, normal, la práctica normal. ¿Ya? La práctica así normal, así no hay problema, ¿no? Carlos es mí que sigue ingresando. Minuto 29:30. Wow, Carlos. ¿No? Incluso, yo te pongo aquí, ¿no? Hay algunos alumnos que en el caso excesivo, ¿no? Yo les pongo aquí su comentario, ¿no? El alumno ingresó a los 10 minutos faltantes. ¿No? Ya.
ya que dirección ya se haga cargo, pues. Yo le pongo su esto, pero si no, entonces, en tu registro, ¿no? A veces aparece esto, ¿no? Llega tarde, ah, ya. Y cuando yo voy a dirección, ellos ya saben ya que por qué fue, ¿no? Entonces, chicos, acá estamos viendo, ¿no? Aquí estamos bien. Esta nota todavía no está pasada al registro, tú lo puedes ver, ¿no? Se ha pasado los orales. Hoy día se pasan esas notas. Pero aquí, no te olvides, Contreras, ¿ah? ¿Estás aquí, Contreras? Sí, profe, presente. Contreras, tú tienes que, esta semana, que tú arrancas, porque esta semana, según el coordinador, tú empiezas, ¿no? Esa fue la orden, ¿no? Por eso yo no te tomé orales, ni te consideré, porque cuando tus demás alumnos descansen, porque todos van a descansar, ¿no? Tú vas a ser el único que vas a así, arrancar full, veloz, para poder recuperar estos vacíos, ¿ya? Yo calculo que llegarás a la cuarta semana, pues. Tú debes llenar hasta aquí, de aquí para acá, ¿ya? Y lo demás ya pues se promediará, pues, se promediaremos, pues. Si es que lo logras, ¿no? Así que trata de no faltar, hijo, ¿ya? Porque sí, mira, para mí es más fácil poner 0.5 que estar esperándote evaluar. Sí, te voy a ser sincero, ¿no? A cualquier alumno, ¿no? A cualquiera, ¿no? No importa el grado, ¿no? Para cualquier profesor es más fácil aplicarle el 0.5, ¿no? Que estar esperando, pues, a que se dignen a tomar orales o prácticas, ¿no? Y más que todo cuando están en quinta secundaria o cuarto, o prácticamente toda secundaria, porque a primaria sí se le puede dar, puede ser que se le puede dar, ¿no? O se le puede poner un comunicado, ¿no? Pero en secundaria ya no, pues, especialmente cuando te lo dice el profesor, ¿no? Entonces, cuando ya sabes, ya, la próxima semana, full trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente que todo con calma. No te preocupes, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos, para terminar? ¿No hay preguntas? ¿Ya? Entonces ya saben, chicos, ya saben cuál es su situación, ¿ya? Traten de mejorar, pues, un 18, wow, aumentado. ¿Ya? Traten de mejorar, porque ahorita, si tú ves, para que salga tu promedio, si tú ves aquí, tiene que salir al 100%. Hasta hoy estamos en el 37.7%. ¿Ya? Ahorita yo voy a llenar las tareas. Todavía me falta llenar. ¿Ya? Y ahí va a aumentar, pues. ¿Mejor? Así que, por favor, chicos. ¿Ya? Voy a ver cuántos años tengo la tarea. 5, nada más. Mira, 5, pero vence el 28. Todavía tienen tiempo. Pero mira, solamente 5, ¿ah? Y aquí me han entregado 6, aquí me han entregado 6, aquí me han entregado 6, ¿ya? No sé cómo será, pues. ¿Ya? Así se lo digo. No me gusta ilusionar a nadie, ¿no? Yo no soy de ilusionar a nadie, ¿ya? Yo voy a ver y de frente, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo ver, ¿no? Acevedo, Pari, Romero, Parra, Medina, ¿no? Y lo demás, bueno, ya. A ver, tengo su comentario. Hoy menos de la mitad. Exactamente. Eso, como le dije que estoy mandando por Messenger y ya hablé con el coordinador, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque yo sí estaba entregando mis tareas a tiempo, pero por Messenger, porque no puedo por la plataforma, no me permite. Bueno, mira, eso que no te permita, así, yo te voy a ser bien franco, si los chicos de cuarto de primaria pueden y tú no, ahí, ¿qué puedo pensar yo? Porque yo he discutido con el profesor Jimmy, sí, le dije, profe, los chicos de cuarto de primaria pueden, y los de quinto que no puedan, o que secundaria que no pueda, porque no es el único caso, ¿ah? Siempre hay uno por ahí en
secundaria. Dice, no, ya ha tenido ya mucho tiempo, ya se termina creo en marzo, abril, son 2 meses, y hasta ahorita que no sepa manejar o tenga problemas, porque la pandemia, si tú lo ves aquí, los jóvenes, ustedes, son los últimos en vacunarse, ustedes son los últimos. Ustedes no van a ir, no. De repente hasta el otro año siga las clases virtuales, así sean bien sinceros, ¿no? O vayan viendo la situación ahí. Pues, recién estamos ahí prácticamente, todavía no se termina lo de 80. ¿Ya? Y dependiendo de la vacuna también, por eso yo te digo, hoy día hay primera reunión, a ver qué me dice el profesor, pues, el coordinador Jimmy, porque si no, sí, pues Minaya, vas a terminar tu secundaria en virtual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué me dice, pues. Porque la verdad, ustedes ya deberían ya estar ahí, full. Si ustedes tienen su propio tutorial, ¿no? El punto está que tienen que cargar sus archivos, y eso que las tareas solamente es copiar la clase, ¿ah? Inclusive hay algunos papitos que le dijeron al coordinador, ¿no? Profe, ¿qué tanta tarea deja el profesor Amadeo que no se puede, que no pueden los alumnos, ¿no? Y yo le dije, y él me dijo, profe, ¿qué tarea dejas tú? ¿No? Yo, profe, mira, la tarea que yo dejo es muy fácil, ¿ah? Y es más, lo único que estoy dejando es que copien la tarea y tienen unas imágenes nada más. Que eso nada más, profe. Y por eso está que reclaman, ¿no? Prácticamente yo le dije al profesor Jimmy que, profe, yo estoy dejando hasta ahorita, pero ahorita, porque los chicos se están adaptando, ¿no? Se están aclimatando a la plataforma, ¿no? Porque el profe me dice, profe, ¿y qué pasó con las infografías? Déjala, porque tú sabes que el profe Jimmy te va a dejar infografías, ¿sí o no? ¿O me vas a decir que no? Él me está diciendo, profe, ¿y las infografías cuándo? Pero si ni siquiera pueden copiar la clase, profe. ¿Cómo les puedo dejar infografía si ni siquiera copian la clase? ¿Ah? Tienen que pensar también eso. Yo también me pongo a pensar, digo, chacrisitos chicos, si solamente 6 nomás me pueden mandar la tarea que consiste en copiar, ¿no? Y si eso yo lo comento a mis alumnos del metro colegio, se van a matar de la risa, ¿no? Yo les digo que solamente 6 nomás me han presentado y la tarea es copiar. ¿Qué van a pensar? ¿Qué crees tú que piensan los demás profesores? Yo me pongo a averiguar qué les dejan de tarea a ustedes. ¿Ah? A ver. Sí, chicos, tienen que reflexionar bastante ustedes, ¿ah? Tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo, porque si no, hoy día yo, me hace recordar, voy a hablar así, ¿no? Yo no puedo estar ahí. Si hay una plataforma, ¿por qué tengo que estar revisando el WhatsApp, el Messenger? ¿Ah? ¿Para qué dirección está pagando la plataforma? ¿Por qué se le subió a ustedes las pensiones para...? Es porque los padres tenían plataforma, ¿no? La mayoría, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacer también el esfuerzo de poner, porque si no, de repente, si el profesor Jimmy me dice, ya, profe, ya, este mes, ya. Porque yo bien claro les dije a los chicos, ¿no? Yo le dije a aquellos que me entreguen en otro sitio, yo le voy a poner de frente su 11. De frente le voy a poner su 11. Y eso que todavía lo subí en YouTube todavía. ¿No? Ese dinero no es en mano, sino para nuestra educación. Ah, sí, pues, pero no lo aprovecha, pues. ¿Ya? Entonces, chicos, piénselo bien, ¿ah? De verdad. Vamos, voy a esperar a ver qué me dice el profesor Jimmy. Yo voy a hablar sobre lo que usted me dice, que aún así, aún terminando las 2 semanas, no pueden, entregar la tarea en la plataforma, ¿no? Voy a ver qué me dice, porque yo no voy a estar revisando WhatsApp, me sigue por aquí, ¿no? Yo sí les digo, si ustedes no se preocupan, ya está. Toda acción siempre tiene consecuencias, joven, ¿no?
que tengan bien claro. Toda acción tiene sus consecuencias. ¿Ah? Entonces, ¿hay alguna pregunta ya?